Bueno, buenas noches, presidente. Un saludo a todos los alcaldes, gobernadores y sobre todo a todos los jóvenes presentes. Los invito, por favor, a que me acompañen. Anderson, Erika, Juliana, María Fernanda. Presidente, que le queremos contar a los colombianos que la educación, como usted lo dijo, es de todos. Y aquí actuamos en equipo. Primer mensaje con usted presente y con los mejores compañeros que puedo tener. Presidente, hoy emitimos una directiva bien importante. Cuando usted ve a estos jóvenes, usted también piensa en todos los niños del país que merecen que todos luchemos contra todas las formas de abuso y de violencia, presidente. Y aquí está la doctora Lina Arbeláez, la alta consejera que lideran el tema. Y juntas, y juntos, presidente, vamos a luchar contra estas formas de violencia. Usted lo dijo el lunes, en equipo vamos a actuar y hoy ya hemos comenzado a contarle al país una directiva para todos los colegios públicos y privados, un actuar de todas las entidades y seguiremos dando noticias. Perdone que lo incluí, pero me parece que los colombianos deben saberlo. Punto por punto lo que tiene esta directiva. Perfecto, presidente. Primer mensaje, tenemos que trabajar colegios públicos y privados. Segundo mensaje, el rol de las entidades territoriales y el rol del rector. Es inadmisible, como lo sabe la doctora Lina María, que ningún rector omita la denuncia. Tiene que hacerlo en los sistemas previstos. Vamos a actuar con el ICBF, con la Fiscalía, Policía Infancia y Adolescencia, la Consejería y establecer esta ruta y protocolo que están muy claritos, presidente. Pero adicionalmente le damos la posibilidad a las secretarías de educación que si hay un maestro que está en estas investigaciones, doctora Lina, sea cambiada, digámoslo así, su objetivo, pase a tareas administrativas, no esté en contacto con los niños en el aula y estemos dando otro paso hacia la protección. Tendremos comités territoriales, manuales de convivencia y un llamado a todos los padres de familia, finalizaría yo. Esto es de todos, en equipo. Un manual de convivencia no es un requisito o un comité territorial donde podemos ir la doctora Lina y yo, es otra reunión más. Cuidemos a nuestros niños, niñas y jóvenes. Y doctora Lina, un mensaje de fuerza por toda la acción del ICBF en general con este tema. Pero déjeme, yo agrego ahí una cosa. Hay tres temas que son prioritarios. Uno, que queremos profundizar en colegios públicos y privados, que los niños, padres, personal del colegio pueda tener la libertad de denunciar. Y por eso queremos habilitar esa denuncia. Lo segundo que es muy importante, ningún rector tiene la discrecionalidad para decir qué transmite y qué no transmite. Toda denuncia tiene que ser llevada a las autoridades competentes. Tiene que ser notificada al ICBF y también debe ser notificada a las autoridades que tienen poder de investigación, en este caso la Fiscalía General de la Nación. Lo tercero, es muy importante también que se fortalezca la educación sexual y reproductiva, pero sobre todo desde edad muy temprana, que al niño o a la niña se le explique qué es un abuso, cómo ocurren esos abusos y cómo se tiene que prevenir. Y por supuesto, también actuar con celeridad con las autoridades para que se pueda proceder a la judicialización. Señor presidente, usted lo ha dicho, el mensaje es absolutamente claro, vamos a seguir protegiendo con todas nuestras fuerzas a quienes representan la oportunidad de una humanidad distinta. En el ICBF estamos fortaleciendo los equipos defensoriales, los equipos de defensoría de familia, con una obligación tácita y expresa a los rectores que tienen que activar las denuncias a la defensoría de familia mediante la línea 141 abierta para todos los estudiantes y estaremos además acompañando a los niños y niñas de colegios privados y públicos en todo un esquema de formación y prevención en violencias sexuales. Como usted lo dice, presidente, actuamos en equipo. Y quiero llamar a otro compañero, gracias doctora Lina, el doctor Carlos Mario rápidamente que nos acompañe. María Fernanda, tu testimonio corto sentido. Presidente, María Fernanda es doble titulación, 440 mil jóvenes en el país, 605 mil. Carlos Mario, aquí un abrazo a Mafe y oímos su historia, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es María Fernanda Salzate, tengo 18 años, soy orgullosamente rionegrera y, como ya nos dijo, hago parte de la doble titulación con el SENA en el programa de la tecnología en gestión de mercados. Y creo que hoy, más que todo, en una breve anécdota, les cuento que
Desde el colegio a mí me ha apasionado mucho todo el tema del diseño y las artes. Es por ello que yo aquí logré definir que yo quiero ser publicista. Y desde ese momento, cuando empecé a trabajar con la media técnica en el SENA, creo que reafirmé mucho más esto para mi proyecto de vida. Por ello yo pienso que el hecho de salir del colegio, salir con un título de bachiller, salir también con un título en la media técnica, me ha ayudado a mí a ir escalando y a estar cada vez más cerca de ese sueño que tengo. Por ello, y para poder concluir, creo que me encantaría invitar a todos los jóvenes a que aprovechen estas oportunidades, porque es que las oportunidades las hay. Yo creo que está más en nuestras manos aprovecharlas y no dejar pasar todo esto. Muchas gracias. Muy bien, Mafe, presidente. Gracias, Mafe. Y ministra. Sí, señor. Muy importante que esto que soñamos y que impulsamos también le pongamos un orden de magnitud. Totalmente. Vamos a superar, ¿cuántas doble titulaciones en agosto? Más de 605 mil, presidente. Es un pacto con los colombianos. 605 mil dobles titulaciones para los jóvenes de Colombia. Como usted decía, de esas 203 propuestas, estamos cumpliéndolas todos en educación. Gracias, Carlos Mario. Y yo sé, presidente, que el tiempo es corto. La consejera quiere que todos hablemos, pero aquí mis tres compañeros rápidamente le van a decir al país qué es la gratuidad, qué de Generación E, porque todos merecen ser parte de esta gran movilización por la educación. Anderson, desde el Chocó, aquí en Antioquia. Muy buenas noches. Mi nombre es Anderson Ramírez, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia y el día de hoy quiero invitar a todos los jóvenes que nos siguen desde sus casas a que se vinculen a los programas de estado de Generación E y Matrícula Cero. Las oportunidades las hay, ya está en nosotros aprovecharlas. Nelson Mandela decía que la educación es la mejor arma para cambiar el mundo. Y en este momento que nos están brindando las oportunidades, ya está en nosotros cumplir nuestros sueños y cambiar el sueño de nuestras familias. Muchas gracias. Mil gracias, Anderson, que quiere ser ministro de TIC. Vamos a pasar a Erika. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Erika Alejandra Castrillón Palacio. Pertenezco al programa de administración de empresas en la Institución Universitaria Digital de Antioquia, primera institución pública 100% digital. Bueno, yo actualmente soy beneficiaria de Matrícula Cero, estoy acá para dar mi testimonio, decirle a los jóvenes, es cierto, Matrícula Cero existe, el gobierno nos cumplió a los jóvenes, nos dio las bases para proyectar nuestros sueños. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Yo soy Juliana Torres Henao, soy estudiante de gestión de proyectos culturales en la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango, representante estudiantil ante el Consejo Académico y actualmente consejera de municipal de Juventudes del municipio de Envigado. Estoy acá porque soy consciente de que la educación no es un privilegio de pocos. La educación es un derecho de todos y soy beneficiaria de Matrícula Cero. Estoy acá porque soy vocera de las juventudes y porque me gusta trabajar en pro de la transformación social que se da no solamente desde la academia, sino también desde los territorios.